Canta conmigo. Te adoramos, Señor.
sana. Tú eres todopoderoso, oh sana. Tú eres alto y grandioso, oh sana. Mi voz levantaré y te adoraré. Todopoderoso, oh sana. Tú eres alto y grandioso, oh sana. Mi voz levantaré y yo te adoraré, te adoraré. Adorarle, come on, we gonna get ugly with it tonight. Oh, 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 yo te adoraré con todo lo que soy, con todo lo que soy. Yo te exaltaré, yo te exaltaré, yo te exaltaré. Tú eres mi pasión, tú eres mi. Te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré. ¿Cuántos han experimentado su amor? Oh, su amor me transformó. Y por ti yo viviré. Yo vivo para Dios. Sana, tú eres todo
Something that occurred to me. Quiero que me escuchen bien. I want you to listen to me carefully. Estaba en mi trabajo.
I was at work. No se me sienten todavía, quiero que me escuchen. Don't sit down yet, I want you to listen to me. Estaba en mi trabajo. I was in my job. Pastor, mi esposa me llama. Pastor, my wife calls me. Mi esposa que me está mirando por el internet, mi amor, te amo. My wife who's looking at me through internet, my, I love you. Ella me llamó. She called me. Mi esposa es diabética. My wife is diabetic. Y mi esposa me llamó con las noticias. And my wife called me with the news. Me dijo, said, baby, acabo de salir del doctor. I just finished leaving the doctors. Y el doctor me dice, and the doctor told me que mis riñones han terminado de funcionar. That my liver has stopped working. My kidneys. Mis riñones han terminado de funcionar. My kidneys had stopped functioning. Y que voy a tener que comenzar diálisis. And that I'm going to be have to begin dialysis. Tres veces a la semana. Three times in the week. Y para aquellos que conocen lo que es. And for those who know what it is. El comenzar el proceso de diálisis. To begin the process of dialysis. El proceso de diálisis es un proceso que termina con la persona sin piernas, a veces ciego, y la persona dura de por lo menos de 10 a 12 años. The process of dialysis ends with the people not having legs or losing their sight. And they only last 10 or 12 years. Y solamente duran 10 a 12 años. Le dije a mi esposa. I told my wife. Dios tiene la última palabra. God has the last word. Enganché el teléfono. I hung up the phone. Les confieso que me descontrolé y comencé a llorar. And I confess that I lost all control and I began to cry. Le dije al Señor. And I told God. ¿Cómo va a ser? How is it? Que desde la edad de 9 años. That from the age of 9. Yo vengo cantando y predicando. I came singing and preaching. De un Dios todopoderoso. About a God, an almighty God. Un Dios que sana. A God that heals. Un Dios que nos cuida. A God that takes care of us. Un Dios que obra a favor de sus siervos. A God that does the works according for their children. ¿Y cómo va a ser que tú vas a permitir? And how is it that you are going to allow? Que lo único que yo tengo. That the only thing that I have. Pastor, yo no tengo hijos. Pastor, I don't have any children. Lo único que yo tengo es mi amor, mi esposa. The only thing I have is my love and my wife. ¿Cómo va a ser, Dios mío, que tú vas a permitir? How are you going to allow God? Que esto venga a mi casa. For this to come to my home. Fui a mi casa. I went to my house. Me puse la máscara de alegría. And I put on the happy face. Entré a mi casa. And I entered my home. And I ate with my wife. Pasamos la noche entera bien hasta acostarnos en la noche. We were the whole night fine until we lay down at night. Me acosté y abrí el laptop. I lay down and I opened la computadora. Y entré en una sala de oración. And I entered into a prayer. A prayer chat room. Entré en una sala de oración. I entered into a prayer chat room. Y simplemente pedí oración por mi esposa. And I simply asked for prayer for my wife. Nadie sabía por lo que yo estaba pasando. No one knew what I was going through. Me acuerdo que bajé la cabeza. And I remember that I laid my head down. Y le dije estas palabras al Señor. And I said these words to the Lord. Señor, aunque tú no la sanes. God, even if you don't heal her. Yo no cambiaré mi mensaje. I will not change my message. Aunque tú no la sanes. Even if you don't heal her. Yo seguiré proclamando de que tú eres un Dios que sana. I will continue to proclaim that you are the God that heals. Aunque tú no la sanes, yo seguiré cantando de que tú eres un Dios bueno. Even if you don't heal her, I will still sing that you are a good God. Le dije al Señor, me rindo a tu voluntad. I told the Lord that I give up and unto his feet. Me rindo a tu voluntad. I submit to your perfect will. Me rindo a tu voluntad. I surrender to your will. Y con todo mi corazón yo te voy a bendecir. And with all of my heart I will bless you. De repente en la sala de oración sale el pastor y me dice, Edgar. And all of a sudden in the chat room a pastor comes and says, Edgar. Así dice el Señor. The Lord says so. Levántate que hay un ángel que ha entrado a tu cuarto. Get up because there's an angel that entered your room.
Busca ver qué es lo que el ángel está haciendo. Go look for what the angel is doing. ¿Sabes qué fue, pastor? Brinqué de la cama y comencé a buscar. And you know what happened, pastor? I jumped out of the bed and I began to look. Y mi esposa me dijo, Edgar, ¿qué te pasa? And my wife began to say, Edgar, what's going on no with you? No le dije nada, simplemente comencé a buscar qué es lo que el ángel está haciendo en este cuarto. I didn't say anything. I just began to look. What is the angel doing in my room? Llegué al bureau de mi cuarto. I went to the drawer of my room. Y en el bureau de mi cuarto, cuando nos mudamos a ese apartamento, yo había puesto un frasco nuevo de aceite. And in the bureau of my room, I had placed a flask of oil, un frasco nuevo de aceite. Y ese frasco de aceite, yo no lo había abierto. I had not opened it. Y cuando llego a mi bureau y abro el bureau, and when I opened the bureau, encuentro el frasco de aceite abierto y el aceite derramado. The frask of oil was open and it was and the oil was spilling. Y ahí fue cuando yo entendí qué era lo que yo tenía que hacer. And I knew and I understood what I had to do. Porque la palabra de Dios dice que a los enfermos hay que ungirle con aceite. Because the word says that we have to anoint the sick with oil. Oh, you better hear this word tonight. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yo tomé de ese aceite y fui a donde mi esposa, le puse la mano en la espalda y comencé a reprender a la enfermedad en el nombre de Jesús. Mira, al otro día fuimos al doctor, le sacaron la sangre y ella no tiene ninguna enfermedad. Dios la sanó en esa noche. God healed her that night. Y es por eso que yo sigo cantando. Que Él es todopoderoso. Que Él es alto. Que Él es grandioso. Si tú lo crees conmigo, levanta esa mano. If you can, y ama la gloria a Dios. Lift up your hands and praise the glory of God. Que se escuche la adoración. That que se escuche la adoración. Adórale. Oh, Osana, tú eres todopoderoso. Eres todopoderoso. Oh, Osana, alto y grandioso. Eres alto y grandioso. Oh, Osana, mi voz levantaré. Mi voz levantaré. Y te adoraré. Te adoraré. Oh, Osana. It's easy to worship him in the good times, but how hard it is to worship en las malas. In the hard times. Pero es por eso que yo adoro a Dios. But that's why I worship God. Porque en mi momento difícil, because in my difficult moments, yo supe darle la gloria al Señor. I knew how to give the glory to God. Yo supe decirle al Señor, me rindo a tu voluntad. I knew how to tell the Lord, I surrender to your will. Yo supe decirle al Señor, Señor, I knew how to tell the Lord, venga lo que venga. Let it come what may come. Pase lo que pase. Let whatever happen may happen. Yo te voy a adorar. I'm gonna worship you. ¿Quién se atreve a cantarlo una vez más conmigo? How many dare to sing it with me? Oh, Osana, tú eres todopoderoso. Tú eres todopoderoso. Osana. Oh, Osana, tú eres alto y grandioso. Tú eres alto y grandioso. Osana. Oh, Osana, mi voz levantaré. Dios levantaré y te adoraré. Te adoro. Una vez.
vez más, qué lindo se oyen. Oh, sana. Levanta tu mano. Tú eres todopoderoso. Eres todopoderoso. Oh, sana. Tú eres alto. Eres alto y grandioso. Oh, sana. Mi voz levantaré. Mi voz levantaré. Adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. We worship you, Lord. Te adoramos, Señor. We worship you, Lord. No les pido que nadie saque Biblia. I don't ask that any of you bring out your Bibles. Simplemente les pido que escuchen. I simply ask you to listen. Simplemente escuchen, sigan de pie en reverencia a la palabra y vamos a leer la palabra, pero simplemente les pido que escuchen. Simply listen. I want you to all stand to, in reverence to the Lord, but simply just listen. Es más, yo le voy a pedir a todos que cierren sus ojos. I'm going to ask everyone to close your eyes. No mire a su izquierda. Don't look to your left. No mire a su derecha. Don't look to your right. Simplemente les pido. Simply I ask. Que cierren sus ojos. That you may close your eyes. Cierren sus ojos y vamos a leer en el libro de Marcos. Close your eyes and we're going to read in the book of Mark. Capítulo 5. Chapter 5. Quiero que escuchen nada más. Ojos cerrados, nadie me mire. I just want you to listen only. Everyone close your eyes. Don't look at me. Ojos cerrados. Eyes closed. Pero una mujer que desde los 12 años parecía de flujo de sangre. Then a woman with the issue of blood who had for 12 years appeared. Y había sufrido mucho de muchos médicos. And she had suffered many years. Y gastado todo lo que tenía. And she spent all that she had. Nada había aprovechado. And she had gained nothing. Antes le iba peor. Before it was worse. Oyó hablar de Jesús. When she heard about Jesus. Vino por detrás. She came up behind him. Entre la multitud. In the crowd. Y tocó su manto. And touched his cloak. Porque decía, si tan solo tocare su manto, because she thought, if I just touch his clothes, seré salva. I will be healed. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Immediately her bleeding stopped. Y sintió en el cuerpo que estaba sana. And she felt in her body that she was healed. De aquel azote. Freed from that suffering. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién tocó mis vestidos? At once Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, who touched my clothes? Sus discípulos le dijeron, ven, la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? You see the people crowding against you, his disciples answered, and yet you can ask, who touched me? Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. But Jesus kept looking around to see who had done it. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet. Y le dijo toda la verdad. Trembling with fear, told him the whole truth. Dile al que está a tu lado, le dijo toda la verdad. Tell the person next to you, she said the whole truth. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote.
He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." Padre, tu palabra es perfecto desde Génesis hasta Apocalipsis. Por lo tanto, no te pido que me quites, sino que me uses. Tampoco pido que tú añadas bendición a esta palabra porque ya es bendecida, sino más bien bendice nuestras vidas por medio de ella. Y a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Amen. Se pueden sentar. You may be seated. Quisiera predicar bajo el tema perdido en la multitud. I want to preach under the theme lost in the crowd. Algunos de ustedes me están buscando. Some of you are looking for me. Estoy perdido en la multitud. I'm lost in the crowd. Pero pueden seguir mirando a la pastora de jóvenes. But you can keep on looking at the pastor of youth. Sabes, mientras yo estaba en mi casa orando. You know, when I was in my house praying. Leí esta porción bíblica. I read this scripture. Y mientras yo estaba leyendo esta porción bíblica. And while I was reading this portion of scripture. Fíjate con lo que Dios le da. Look at what God, what came about from God. Me dice, abre tu Facebook. He says, open your Facebook. Y me fui para mi Facebook. And I went into my Facebook. Me dijo, pon en tu Facebook el que tenga un pedido de oración, póngalo para llorar. And place in your Facebook, he who has a petition to pray, put it on my Facebook. Porque yo voy a orar por ti. Because I am going to pray for you. Pastor, puse ese pedido. Pastor, I put that calling out. ¿Sabes que me vino 48 pedidos de oración? And you know that I got 48 petitions of prayer. Y eso no fue lo espantoso. And that wasn't the scary part. Lo espantoso es que todos los que pidieron oración fueron cristianos. The scary part was that all of those who asked for prayer were all Christian. Más espantoso fueron que todos los que me pidieron oración fueron jóvenes. It was even more scary that those who asked for petition prayer were youth. O madres pidiendo oración por sus hijos jóvenes. Or mothers asking for prayer for their youth children. Y poquito a poco comencé a leer los pedidos de oración. And little by little I began to read each petition. Y les confieso, pastor, que comencé a llorar. And I confess, pastor, that I began to cry. Un joven de 17 años. A youth 17 years old. Me escribe, Pastor Edgar. Writes, Pastor Edgar. Odio mi vida. I hate my life. Tengo 17 años y me quiero matar. I'm 17 years old and I want to kill myself. Y no sé por qué, pero sentí simplemente decírtelo a ti porque por si acaso amanezco muerto, alguien sepa que yo me quise matar y es por eso que no estoy aquí. And I don't know why I'm telling you this, but I'm telling you this just in case tomorrow I don't wake up, you know that I wanted to kill myself. Otro pedido, una niña de 12 años. Another petition, a young lady, 12 years old. Que hace días vino a un evento donde yo estaba. That a couple of days before she had came to one of the events where I was at. Y me escribió. And she wrote to me. Pastor Edgar, tengo 12 años y le entregué mi virginidad a un muchacho. Pastor Edgar, I'm 12 years old and I gave my virginity to a young man.
y no sé qué hacer. And I don't know what to do. Me siento sola. I feel alone. Me siento sucia. I feel dirty. Me siento indigna de que Dios me oiga. I feel unworthy for God to listen to me. No tengo casi relación con mi mamá. I barely have a relationship with my mother. Simplemente yo quiero que alguien me ame. I simply just want someone to love me. Ora por mí. Pray for me. Esa noche también me mandó un pedido de oración. Me dice, Edgar, las cosas van de mal en peor. Then that night another petition, Edgar, things are going from bad to worse. Ora por mí. Pray for me. Una madre agonizada me pide oración. Edgar, te pido oración por mi hijo. An agonizing mother said, Edgar, I ask you to pray for my son. Mi hijo es un predicador. My son is a preacher. Mi hijo canta en la adoración de la iglesia. My son sings in the group in church. Y esta noche me acaba de decir que jamás va a volver a la iglesia. And tonight he told me that he will never go back to church. Que él odia a Dios. That he hates God. Que nadie lo entiende. That no one understands him. Pastor, yo estaba llorando. Pastor, I was crying. Otra muchacha de 15 años. Another young lady, 15 years old. Me dice, Edgar, mi papá me ha violado. Tells me, Edgar, my father raped me. Y yo no creo que Dios me puede amar, porque cómo va a ser que Dios me puede amar y va a permitir que esto suceda. And I don't think God loves me, because how can God love me and allow this to happen? ¿Sabe qué, pastor? Me escribió hasta un pastor. You know what, pastor? Even a pastor wrote to me. Y me dijo, estoy por entregar la obra. And said, I'm about to just give up the church. Porque la vida del ministerio es una de las vidas más solas que hay. Because the life of the ministry is just the most loneliest life there is. Mi matrimonio está destruido. My marriage is destroyed. Mis hijos están destruidos. My children are destroyed. Mi vida está destruida. My life is destroyed. ¿Por qué les traigo los pedidos? No estoy diciendo nombre ni voy a decir quién fue. Lo estoy diciendo en general. ¿Sabes por qué lo estoy diciendo? Why am I saying these petitions? And I'm saying it in general. I'm not saying any names. Why am I saying them? Porque como dije, todos estos son cristianos. Because as I said, all of these are Christian. Casi todos jóvenes. Almost all of them were youth. Todos perdidos en la multitud. All of them lost in the crowd. Predico de aquí, ¿sabe por qué? Porque de aquí es que está saliendo el grito de dolor al Señor. I preach from here because from here is where the scream to the Lord is coming from. De estas bancas from nuestros jóvenes están gritando, necesito ayuda. From these pews the youth are screaming now, I need help. De estas bancas nuestras damas y caballeros están gateando pidiendo si hubiera una persona que me escuchara. From these pews the men and the women are crawling screaming, if only there was one person to come and help me. Y seguimos viniendo culto tras culto. And we continue to come service after service. Seguimos levantando mano culto tras culto. And we continue to lift up our hands service after service. Pero seguimos volviendo al infierno de nuestros hogares día tras día. But we continue to go to our hell and home day after day. Y nadie sabe que estamos perdidos adentro de la multitud. And no one knows that we are lost inside of the crowd. Esta mujer. This woman. Por tantos años sufriendo. For so many years suffering.
años sufriendo. For so many years suffering. Tanto tiempo sufriendo. So much time suffering. Escucha de un tal Jesús. She heard of such a man called Jesus. My God. Y Dios. Un tal Jesús. Such a man called Jesus. Ella decía, si tan solo tocare su manto. And she said, if I could only touch his clothing. Has there ever been a time when God seems so unreachable to you? Ha llegado un momento donde tú has pensado que Dios se ha sentido intocable para ti. Has there ever been a time in your life in which you felt God was so far, so unreachable, he can't even hear you anymore? ¿Has sentido un momento en tu vida donde tú gritas y sientas que el Señor ya no te puede escuchar? Have you messed up so bad? Do you have a need that's so deep that only God can reach it, but he's so far from you? ¿Has fracasado y te has metido en un hoyo tan profundo que el Señor parece que está bien lejos de ti? And you come to church with a smile on. Y vienes a la iglesia con una sonrisa. And you come to church and people don't know what you're going through. Y vienes a la iglesia y la gente no sabe por lo que estás atravesando. Tratando de balancear. Trying to balance. Tu imagen de cristiano en victoria. Your image of a Christian in victory. Con la realidad de lo que es tu vida. With the reality of what your life really is. Y es por eso que el Señor me tocaba, el Señor me inquietaba. And that is why God would touch me and move me. El Señor me decía, hay tantos jóvenes perdidos en la multitud. The Lord would tell me, there's so many young people lost in the crowd. Barely making it. Casi no llegando. Barely making it. Casi no llegando. And nobody knows. Y nadie sabe. Nobody knows. Nadie sabe. Nobody knows. Nadie sabe. Nobody knows. Nadie sabe. That you're on your knees. Que tú estás en tus rodillas. Casi está gateando. And you're coming to church day after day. Y estás viniendo a la iglesia día tras día. Crawling. Gateando. Casi sin fuerzas. Barely with any strength. Buscando la forma cómo voy a esconderme hoy. Looking for a way, how am I going to hide today? ¿Cómo le voy a demostrar al pastor que todo está bien? How am I going to show to the pastor that everything is okay? ¿Cómo voy a esconder el infierno que estoy viviendo? How am I going to hide the hell that I'm living? Gateando. Crawling. Y nadie sabe. And no one knows. Gateando. Crawling. Si solamente llegaré a Jesús. If I can just only get to Jesus. If he would only hear me one more time. Si solamente me escuchara una vez más. Just one more time. Solamente una vez más. Si él me pudiera perdonar una vez más. If he could only forgive me just one more time. Porque sin Dios. Because without God. Yo no voy a poder seguir. I'm not going to be able to continue. Without God, I just want to die. Sin Dios, yo me quiero morir. If the things at home don't improve, I just want to die. Si las cosas en mi hogar no se mejoran, simplemente quiero morir. But God, you are the answer to me. You are the answer to my prayer. You are everything that I need. Pero Dios, tú eres la respuesta para mí. Eres la respuesta para mi oración. Eres todo lo que necesito. I just need to find my way to you. Solamente tengo que encontrar mi forma de llegar a ti. I'm lost in the crowd. Estoy perdido en la multitud. Nobody knows.
knows. Nadie sabe. The hell that I'm going through. El infierno que estoy atravesando. Nobody understands. Nadie entiende. That I'm crying every day. Que estoy llorando todos los días. Nobody understands. Nadie entiende. That it hurts so bad. Que duele tanto. It hurts so bad. Duele tanto. So bad. Duele tanto. It hurts so bad. Duele tanto. It's like a physical pain. Es como un dolor físico. My heart just wants to give way. Mi corazón simplemente quiere darse por vencido. That woman said, if I could just reach God. Esa mujer dijo, si solamente tocare a Jesús. If I could find the strength. Si puedo encontrar las fuerzas. If I could reach up high enough. Si puedo alcanzar. If I could just reach, you know. Si simplemente pudiera alcanzar hacia arriba. I know that he can heal me. Yo sé que él me puede sanar. And I know this is not your normal type of message. Y yo sé que esto no es tu mensaje normal. Another day I'll come and I'll preach a message that conforms to all of the laws of homiletics and hermeneutics that you want. Otro día vengo y predico un mensaje que está bajo la ley de hermenéutica y homilética. Yo fui al instituto, conozco todas las leyes. Otro día le predico un mensaje exegético, pero esta noche. Another day I preach another message, but tonight. Yo sentí de parte del Señor. I felt on behalf of the Lord. Predicar de todos los que estamos perdidos. To preach about all the ones who are lost. Adentro de la multitud. Inside of the crowd. Todos los que calladitos están sentados en su banca. Those who silently are sitting in their pew. Todos los que calladitos llegan culto tras culto. Those who silently come service after service. Todos los que saben cuando es tiempo de correr. Those who know that when it's time to run. Todos los que saben cuando es tiempo de danzar. Those who know when it's time to dance. Todos los que conocen cuando es tiempo de darle a un lado y al otro. Those who know when it's time to give to one way or another. Pero por dentro todavía se están muriendo. But inside they are still dying. Porque nadie sabe. Because no one knows. Lo que yo estoy pasando. What I'm going through. And it's been going on for so long. Y ha estado ocurriendo por tanto tiempo. One of those young people told me, I don't have a heart left. Uno de esos jóvenes me dijo, yo no tengo un corazón. Another one told me, I don't have tears left to cry. Otro me dijo, yo no tengo lágrimas para llorar. And the last one that I read. Y lo último que leí. Pastor was an 8-year-old boy. Pastor fue un niño de 8 años. And that 8-year-old boy told me, I want to serve God. Y ese niño de 8 años dijo, yo quiero servirle a Dios. But nobody in my house wants to serve God. Pero nadie en mi casa quiere servirle a Dios. Nobody will take me to church. Nadie me lleva a la iglesia. But I love God so much. Pero yo amo a Dios tanto. And I pray to him every night in my room. Y yo le oro todas las noches en mi cuarto. And I tell him, God, rescue me. Y yo le digo, Señor, auxíliame. Take me out of this hell that I'm living in. Sácame de este infierno al cual yo estoy viviendo.
And you know why that broke my heart? Y tú sabes que me rompió el corazón. Because the same thing happened to me. Porque lo mismo me ocurrió a mí. I was raised in a Christian home. Yo fui criado en un hogar cristiano. But then when my mother and my father got divorced. Pero cuando mi padre y mi madre se divorciaron. My father left my house. Mi padre se fue de mi casa. And everybody in my house decided that they were going to leave God. Y todos en mi casa decidieron dejar a Dios. And pastor, I was only 9 years old. Y pastor, yo solamente tenía 9 años. And all I wanted to do was serve God. Y solo lo que yo quería era alabar a Dios. And I remember I would call and call people, please come get me. Y yo recuerdo que yo le llamaba a todas las personas, ven y búsquenme. And the church van would come only for one little fat kid that would come running out of the building. Y la guagua de la iglesia venía solamente para un niño gordo. And if not, it would be another sister, another brother that I would call and say, please come get me out of here. Please come take me. Take me to the house of God. O si no era un hermano o una hermana que venía a recogerme porque yo le decía, por favor, llévame a la casa de Dios. You know why? Because I made a decision. ¿Tú sabes por qué? Porque yo tomé una decisión. That no matter what anybody else wanted to do in my house. Que no importaba lo que todo el mundo en mi casa quería hacer. I was never going to leave God. Yo nunca iba a dejar a Dios. I was one of those. Y yo era uno de esos. Lost in the crowd. Perdido en la multitud. Nobody knew what I was going through. Nadie sabía lo que yo estaba atravesando. Nobody knew the tears that I was crying. Nadie sabía las lágrimas que yo estaba llorando. I went through my, and I'm talking to young people. Y yo estoy hablándole a la juventud. I went through my puberty years. Yo fui a través de los años de I went through my puberty years. Fui por los años de pubertad. I had no one to go to with my questions. Y no tenía a dónde ir, a quién ir con mis preguntas. Because I couldn't get anybody to give me the right answers. Porque yo no podía conseguir a alguien que me diera la respuesta correcta. I went through so much in my house. Yo pasé por tanto en mi hogar. If I were to tell you my story. Que si yo te digo mi historia. You wouldn't believe the hell that I had to go through while I was growing up. No creerías el infierno que yo tuve que atravesar cuando yo estaba creciendo. But why am I telling you this? Pero ¿por qué te lo estoy diciendo? Because today I'm 35 years old. Porque hoy tengo 35 años. And if I went through hell and I made it. Y si yo fui por el infierno y yo lo hice. If you're going through hell, you can make it. Si tú estás atravesando por el infierno, tú lo puedes lograr. If I was by myself and I wanted to serve God. Si yo estaba solo cuando yo quería servirle a Dios. Even if you feel like you're by yourself, you can serve God. Aunque tú sientas que tú estás solo, tú puedes servirle a Dios. Can I get a witness from anybody in this house? Un testigo en esta casa. You can serve God. Tú puedes servirle a Dios. Even if you gotta come crawling, you can serve God. Aunque tengas que venir gateando, puedes servirle a Dios. Even if you gotta give up the very last bit of your strength that you got, you can serve God. Aunque tengas que darle la última gota de fuerza que tienes, tú puedes servirle a Dios. As if I made it. Porque si yo lo hice. And every once in a while. Y cada vez, every once in a while, de vez en cuando, God would bring a man or woman of God in my life. Dios traía un hombre y una mujer de Dios en mi vida. Somebody to tell me. Alguien que para decirme. Edgar, don't give up. Edgar, no te des por vencido. Tell me. Dímelo. I don't believe you yet. Porque no te creo todavía. And the very same way that God put people in my life to tell me not to give up. Y de la misma manera que Dios puso personas a mi vida para decirme no me des por vencido. I'm here tonight to tell you don't give up. Yo estoy aquí para decirte no te des por vencido. Lost in the crowd. Perdidos en la multitud. You know what the sad part about it?
Y tú sabes lo triste de esto es. We're not even in a street service. No estamos ni en un servicio de la calle. We're not dealing with people from the world right now. No estamos tratando con las personas del mundo ahora mismo. We're dealing with our brothers and sisters. Estamos tratando con nuestros hermanos y nuestras hermanas. And as evidenced by the tears in this house, I know that I'm speaking about two or three people here tonight. Y por la evidencia de las lágrimas que veo en la multitud, sé que le estoy hablando a dos o tres aquí. I know I'm talking about some mothers that are out there right now. Yo sé que estoy hablándole de unas madres ahora mismo. I know I'm talking about some fathers out there right now. Estoy hablando de unos padres ahora mismo. And so tonight, pues esta noche, I came to give you hope. Yo vine a darte esperanza. To let you know. Para decirte. No matter how hard it gets. No importa cuán difícil se haga. You can make it. Tú lo puedes lograr. I just want everybody to close their eyes one more time. Simplemente quiero que todo el mundo cierre los ojos una vez más. This is the tough part. Esta es la parte difícil. It's easy to stay hidden in the crowd. Es fácil mantenerse escondido en la multitud. The hard part is for you to crawl out of it and say, Jesus, this is me. I'm the one that needs you. Lo difícil es gatearte, salirte y gatear y decirle a Jesús, Señor, yo soy el que te necesito. For you. Por ti. To say, God, it's me. Para tú decir, Señor, soy yo. And so right now, I want to open up this altar. Por eso quiero abrir el altar en este momento. And I want every last one of you. Y quiero que cada uno de ustedes. I'm talking young people. Estoy hablándole a la juventud. I'm talking damas, caballeros. I'm talking to the men and the women. If you have ever been lost in the crowd. Si tú alguna vez te has encontrado perdido en la multitud. And you just want to reach up to God. Y solamente quieres alcanzarle a Dios. And say, God, this is me. Y decir, Dios, ese soy yo. It's me. Soy yo. I need you. Yo te necesito. I want you to run up here right now. Yo quiero que tú corras aquí al frente ahora. Ahora, ahora. Ahora. A su alrededor. No mires a tu alrededor. This is you coming to God. Esto eres tú viniendo a Dios. This is you telling God, it's me. Es tú diciéndole a Dios, soy yo. I'm the one crawling through the crowd. Yo soy la que estoy gateando en la multitud. I'm the one that needs you. Yo soy la que te necesito. I'm the one that needs you. Yo soy el que te necesita.
susurro de Dios me llama a lo profundo de mi corazón. Él me dice: acércate a mí. Él me dice: ve. Acércate a mí. El susurro profundo de mi corazón, Él me dice: ve. It's gonna be alright, it's gonna be alright. Acércate a mí. El Señor te está llamando. Él te dice: ve. Acércate a mí. Que yo te he lavado con mi sangre. Tú eres mío. Yo soy tuyo. Acércate. Right. Acércate. Oh, que yo te he lavado con mi sangre. Oh, ven, tú eres mío, dice el Señor, y yo soy tú. Aunque sea gateando, oh, acércate. El susurro de Dios te llama acá, a lo profundo de tu corazón. Él te dice: ven, acércate a mí. Yo te hice mío y yo soy tuyo. Oh, acércate, acércate a mis brazos, acércate a mi presencia, acércate, oh, acércate. Que yo te he lavado con mi sangre. Mío, y yo soy tuyo. Oh, acércate. Oh, acércate. Y yo me acercaré, yo me acercaré. Yo me acercaré, yo no tengo que...
temer. Yo me acercaré, me acercaré. Yo me acercaré, me acercaré. Yo me acercaré, me acercaré. Yo puedo confiar en él. Yo me acercaré, me acercaré. Yo me acercaré, me acercaré. Yo me acercaré, me acercaré. Yo te he lavado con mi sangre. Tú eres mío. Yo soy tuyo. Acércate. Acércate. Que usted no creía que esto estaba en nuestra iglesia. No lo digo de mala forma, lo digo para celebrar. Porque dije, estaba. Porque en esta noche Dios va a hacer una sanidad completa en cada uno de estos corazones. Healing in every one of these hearts. ¿Sabes qué? You know what? Escúchame bien. Listen carefully. David habló de un hombre que se llamaba Sama. David talked about a man called Sama. Shama. Shama. Sama. Shama. Sama. Que cuando los filisteos venían a atacar. That when the Philistines came to attack. Él se quedó solito defendiendo un terreno de lentejas. He stood by himself defending a territory. Un pequeño terreno de lentejas. A small territory. Of lentils. Un pequeño terreno de lentejas que para muchos quizás no valía mucho. A small territory of lentils that for many it may not mean much. Pero Sama se quedó solo. But Shama was by himself. Y él se quedó y defendió lo que para otros no valía mucho. And he stood and he defended what did not mean much to other people. En esta noche, tonight, nosotros vamos a defender. We are going to defend cada uno de estos territorios que quizás para otros no valen mucho. Each one of these territories that maybe for other people is not worth much. Y yo lo que voy a hacer, and what I'm going to do, lo que ya algunos están haciendo, what many of you are already doing. Yo quisiera llamar a todos los Samas que se encuentran en la nave. I want to call all the Shamas that are in the sanctuary. Si esta noche tú quisieras pasar por aquí y agarrar a uno de estos muchachos, estas muchachas, if you want to come up here and grab one of these young men, y dejarles saber, yo soy de tu iglesia, and let them know I am from your church. Yo soy tu hermano, I am your brother. Yo soy tu hermana, I am your sister. Y yo te voy a defender, and I am going to defend yo you. Yo estoy llamando a todos los Samas que pasan por aquí en estos momentos, porque aquí hay muchos muchachos que están llorando, porque se sienten perdidos en the crowd, perdidos en la multitud, y solamente están buscando a una persona que pudieran venir a donde ellos y agarrarlos y dejarles saber, mientras yo viva, tú jamás vuelves a sentirte solo. You will never feel mientras alone again. Yo viva, while I live, tú jamás vuelves a sentirte que nadie te defiende. You will never feel that no one is defending you. Yo te voy a defender. I am going to defend you. Aquí hay tres muchachas más. Hubieran unas damas que pudieran pasar por aquí. Aquí hay una. Aquí hay dos. Aquí hay tres. Pasen por aquí. Aquí hay otra joven que necesita. There is another youth here that needs. Agarre estos muchachos. No lo dejen ir. Don't let them no go. Lo dejen ir. Don't let them go. No lo dejen ir.
pase por aquí, that's right. Gracias, gracias, gracias. Una dama más, pase por aquí, hermana. Pase por aquí. No lo dejen ir. Don't just hug somebody and walk away. Grab onto them and begin to pray for them. Comienza a orar. Comienza a orar. Comienza a orar por estos jóvenes. Comienza a orar por tus hermanos. Comienza a orar por tus hermanas. Begin to pray for your. Estos son territorios que valen la pena defenderlos. These are territories that are worth defending. Estos son jóvenes, damas y caballeros, que valen la pena defenderlos. These are youth, men and women that are worth defending. Valen la pena. Oh, it's se escucha worth. El clamor. Oh, se escucha scream. El clamor. You can hear the cry. Los que están en la nave, pónganse de pie y extienda su mano hacia acá. Hoy vamos a clamar por todos estos corazones. Vamos a clamar por todos estos territorios. We are going to pray for all of these territories. Come on and pray. Vamos a orar. Ora por ellos. Pray for them. Let them know I'm here for you. Déjales saber estoy aquí para ti. I'm gonna defend you. Te voy a defender. I'm not gonna let nobody talk about you. No voy a dejar que nadie hable de ti. I'm not gonna let nobody, nobody, nobody do anything to you. No voy a dejar que nadie, nadie, nadie haga algo en contra de ti. You need a hug, you come to me. Necesitas un abrazo, ven a donde mí. Because I wanna be here for you. Porque yo quiero estar aquí para ti. I wanna be here for you. Yo quiero estar aquí para ti. My God, my God. Mi Dios, my God, my mi God. Dios, mi Dios. My God, that's all right, young man. You let that out. That's all right. You let that out. Let it out. There's no reason for you to hold that inside. You let that out. Let it out. Young lady, you let it out. Hallelujah. There's no reason for you to hold on to that. There's no reason for you to be crawling in a crowd anymore. There's no reason. No reason. Ninguna razón. No reason.
or hug somebody and let them know, I need you. Come on. I need you. You need me. We're all a part of God's body. Stand with me. Agree with me. We're all a part of God's body. It is His will that every one of your needs be supplied. You are important to me. Oh, I need you to survive. I need you to survive. Oh, oh, oh. You are important to me. I need you to survive. You are important. You are it. You are important to me. I need you to survive. Listen to me carefully. Listen to me carefully. Listen to me carefully. If we would do this more often, we would eliminate those that are lost in the crowd. And I know sometimes it seems weird for you to randomly, especially when you're a dude, because I'm a dude, and I know it gets a little weird sometimes. Can I get an amen? But in this type of business, we gotta learn